Nada que ver antes de empezar este colegio. Pero ya había usado lente antes, ¿no te acuerdas? No. Sí, cada vez que venís con carepoto a grabar. Acá en tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Hola, hola de conmigo, somos Aldo y Rodrigo de Blog del Decorador. Y hoy nos vamos a la comuna de Providencia, Providencia, donde vamos a decorar un recibidor living comedor de un departamento completamente nuevo. Así que acompáñenos a ver el antes. Este departamento tiene como este estilo de muro separador, como casi chicureo. Que básicamente yo creo que no funciona bien porque las casas chicureo tienen ventanas por todos lados. Este tiene una pura ventana. Mira. Así que el recibidor te queda súper oscuro. No diré nada respecto a los coleguitas porque probablemente este haya sido alguna cosa. Ya has pelado alguna, suficiente. Alguna, no, y probablemente tiene que haber sido algo de aquí. Así como, y hagamos el conchoro, pongamos un muro de estos que son bajitos, que no sirven para nada. Que se supone. Para separar ambiente. Es que se supone, sí, que la parte de arriba es para que entre, ¿no? Bueno, muy el bien. Servidor es grande. Sí. Así que tenemos el desafío ahí. Claro. Vamos a ver ahora el living comedor. El living comedor. Este es el espacio de living, comedor, cocina, todo en uno. Y como tú ves, el departamento es nuevo, la clienta no tiene nada. En realidad sí tiene algunas cosas. ¿Pero qué le dijimos? Amiga, no. Mira, con amor. Con amiga, amor. Mejor partir de cero, mejor renovarte, ella ¿cierto? Lo quiso, dijo, casa nueva, cosas nuevas. Decoración nueva. A mí lo que me gusta es que están las cositas colgando, los cables colgando. Los soquetes colgando. Y tiene tantos luces. Sí, se pasó. Así como muchas luces y se volvieron más locos todavía. Bien iluminado todo. Hay un tema de cantidad de luz que nos enseña. Probablemente acá. Le pusieron harto nomás. Sí, harta lo eléctrico. Ahora, yo prefiero mejor que haya demasiada luz que haya muy poca. Porque por último, cuando tenéis más, uno puede no prenderla. Sí. Pero cuando tenéis muy poca. Pay frito, es lo que hacer, hay, lo que hay nomás. Nada que hacer, como dice Pablo, nada, sí, que, nada hacer. Que hacer. Veamos el diseño. Contra todo pronóstico, cuando la gente cree que un espacio que no tiene mucha luz hay que pintarlo blanco, la verdad es que no, señora. Eso no funciona bien en no, espacios, señor, que no tengan buena luz natural. Eso funciona con espacios muy luminosos. Sí, en este caso vamos a aprovechar el error que se generó y poner colores oscuros. Y la idea es acá el llamado a que se atrevan. Si los colores oscuros, pongamos colores oscuros. Sí. Pero la decoración, los muebles, los cuadros, los espejos hacen mucho. Sí, vamos a hacer todo muy sofisticado, sí, todo muy en escalas de grises, me encanta, muy, con negro. Sofisticado. Y lo otro, el papel mural, que nos jugamos también con líneas, para poder hacer que esto se levante un poco, sí, y que no quede ese muro tan bajo. No se ve tan chato, sino como que lo elonga. Es un truco visual muy práctico esto de ocupar líneas para quitar la red. Y por lo demás también cuadros, es necesario, sí, el espacio grande. El arte, se siempre se necesita arte. Se necesita arte, todo el tiempo. Veamos el living, comedor, veamos, cocina. En este espacio creamos una especie de isla primero en el comedor, que va a ser el comedor. Ella no quería una isla, no quería absolutamente nada, quería un comedor. Una real, mesa. Comedor. Una mesa. Ahora, ¿podría caber una más grande? Sí, pero yo no quería tanto, tan grande, porque quería espacio para circular, arte, espacio circular, entonces creamos una mesa solo de 4 personas. Sí, ahora de todas maneras también agregamos estas poltronas que están atrás, así que si eventualmente tiene visitas puede agarrar las poltronas y las suma al comedor y le queda un comedor para 6. Y me gusta que sea este color oscuro, pero tenga este como detallito de color que nos caracteriza mucho, sí, que es rosado. Sí, vamos a darle como estos puntitos de color que ayudan a mucho a hacer que se sienta súper cálido y acogedor, que es parte de nuestro sello. Sí. Por otro lado, el sofá igual es gris, pero también vamos a incorporar un buffet. Y este buffet va a ser negro. Negro como mi alma. Y arriba del buffet, después. Ah, sí.
Ahí es importante, sí, que no puede ser un spread muy grande, porque por el tamaño que tiene el buffet, no puede ser más grande que el buffet. Sí, en general los clientes son quienes compran de frame, porque también el tema garantía, etcétera, pero les sugerimos que fuera de 50, máximo 55 pulgadas. No, de Ojalá que 50 no, ojalá pulgadas. que te haga caso. Mira, el marido, los maridos aquí siempre tienen una fijación con los televisores grandes, no sé por qué. Es que es rico tener un televisor Ya, pero hay grande. un cosa de que te guste. Es como tener un Berger. Son súper Son súper ricos, ricos. son que te masajea, súper ricos, pero son tan feos para los Claro, espacios. exacto. Ahí es cuando uno juega entre la comodidad y estética. Sí, así es que en general es bueno crear esto de la. ¿Cómo se llama esto? Cuando uno dice como que convence a la otra persona. Sugerir no es sugerir, es como persuadir. Persuadir. La persuasión. Oh, ya he hecho tanto con la vida. Yo la aplico siempre. En eso se basa la relación de Rodrigo, en la persuasión. O sea, por los dos lados. O sea, ¿tú crees que Pablo no me persuade? Así como que, oye, esto es lo que tú necesitas. Y yo le digo, uy, sí, tienes toda la razón, lo necesito. Ah, sí, me lo confieso. Bueno, y lo mismo estamos haciendo acá, en la mesa de centro es grande. Sí, es grande. La verdad es que el espacio es amplio. Estamos distribuyendo de otra manera de que se aproveche bien todo y también que se pueda ver la televisión, lo cual no está tan fácil en esta distribución. Ah, y eso es lo último, que no necesariamente tenemos que tener el sofá mayor, el más grande, frente al televisor. En este caso, esos sofás que quedan como de lado son maravillosos para poder acostarse. ¿Sí? Sí. Entonces no veas Uno acostado a la tele, queda muy cómodo. queda demasiado Sí. cómodo. Obviamente un sofá más o menos grandecito, Sí. pero. Bueno, además nosotros también siempre probamos y nos aseguramos de que las cosas que elegimos sean cómodas. Porque nos ha pasado que a veces probamos cosas y uno dice, oye, oh, esto. Esto, amiga. Pero mira, hay temas de suerte. Nosotros felizmente tenemos harto trabajo. O sea, tenemos harta experiencia en Sí, eso. nosotros te conocemos todo el mercado, entonces vamos y probamos, ponemos nuestros potos en todos los asientos. Literal. Bueno, vamos al montaje ahora. Vamos al montaje. Baby, you on my mind, and I'll give you my body. Don't know what I'm doing. Feel like I am La planta, no, finalmente en la no cambiadora. sé. ¿Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente este departamento? Pero antes, ya saben, deben darnos su like acá abajito. En la manito no les cuesta nada, así que es gratis. Denle ya en la manito. ¿Qué les pareció el resultado? Queremos saber sus comentarios. Por lo menos sabemos que la clienta quedó fascinada. Y por otro lado también es sofisticado, que a mí me gusta. Pero igual queremos saber sus comentarios dejándolos acá abajito que lo vamos a estar leyendo y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao. Acá en tu casa. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Espero que te haya gustado. Y si te quedaste con ganas de ver más inspiración, más ideas de decoración, entonces te dejo invitado a que te suscribas a nuestro canal y además a que puedas ver algunos de estos videos que te podrían gustar.